Buenas tardes y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy en el Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz a la presentación del último libro de un paisano, Julián Granado, que para nosotros es un honor que presente tu última obra literaria en nuestro pueblo. Agradecer también la presencia del alumnado de la SEPER Adelia Frigolet, que esta tarde hemos tenido estamos teniendo una jornada con varias actividades complementarias y extraescolares. Venimos ahora mismo de realizar un taller de diversión con la memoria, en la que la gente se lo ha pasado muy bien, y ahora seguramente van a disfrutar mucho de lo que nos cuente José Luis Lozano, presentador verdadero de este acto, y Julián Granado, el autor de la obra, que estuvo a punto de presentarse hace una semana, pero nos cogió en los días malos de lluvia, y creímos conveniente encontrarle un emplazamiento cuando el tiempo fuera más apetecible. Y así ha sido la tarde de hoy. Muchas gracias a Julián y también a José Luis, y os cedo la palabra. Bueno, Juan Carlos evidentemente me quiere demasiado. A mí me gustaría empezar diciendo que esta tierra que tuvo la osadía, y creo que al mismo tiempo el acierto de autodenominarse como tierra de artistas, pues es cierto que hay algunas de las artes que dominamos las personas que quedaron muy eclipsadas por la omnipresente pintura que tanto ha definido nuestra condición cultural. Es cierto que al amparo de los frescos de Vázquez Díaz, de los óleos de José María Labrador, o de las obras de Pascual, de Arcaide, de Rosil, de Demetrio Jordán y de tantos otros que haría interminable esta lista, pienso que hubo una gran escuela literaria. Una escuela literaria que en cualquier otra tierra hubiera destacado muchísimo más que en esta, que ya, en la que ya la actuación pictórica ocupaba un amplio espectro, ¿no?, de la creación cultural que se vivía en estas calles. Si hacemos un poco de historia, podríamos irnos a aquel 1933, en el que José María Morón escribe Minero de Estrellas, hace sido el Premio Nacional de Literatura, Premio Fasterhat, o al no tan lejano 2001, en el que Francisco Pérez Gil, por Era tan bella, pues consigue la mención del prestigioso Premio Nadal de Literatura. Hace pocos días tuve la oportunidad de tener uno de los primeros ejemplares de Minero de Estrellas en mis manos, y más allá de ese ejemplar, en rara avis, no creo que queden más de una decena de ejemplares, también tuve en mis manos un pequeño libro editado mimadamente, en el que algunos de los nervenses contemporáneos a Morón, su propio padre, o Cristóbal Roncero, que hoy tiene puesto el nombre el consultorio de nuestra localidad, pues escribían algunas poesías o algunos relatos cortos, algunos ejercicios narrativos, en el que ciertamente se veían muchas tablas. Hoy son muchos nervenses los que escriben, afortunadamente, y bueno, yo tengo la opinión de que Julián Granado, sin lugar a dudas, es uno de los mejores, por no decir el mejor. Se me viene a la mente también gente como José Enrique García Sevillano, pero hay gente muy buena, muy buena. Me gustaría dividir un poco entre la poesía y la narrativa. Lógicamente la poesía la contemplo desde mucho más distancia, seguramente por el respeto que me causa, pero es cierto que la narrativa me es más cercana y me causa una profunda admiración. Y ahí tenemos pues a Julián Granado, ¿no? Julián Granado es una persona muy cercana,
una persona muy sensible con todo lo que rodea a Nerva. A pesar de llevar muchísimo tiempo viviendo en Sevilla, yo creo que parte de su mente sigue viviendo en aquellas calles del Pozo, donde sigue viviendo su familia. Recuerdo cuando empezó muy joven aquí de médico, lo he hablado con él algunas veces, y recuerdo cómo cada vez que se le ha requerido para algo en nuestro pueblo, a dar pregón de la semana del libro, o recuerdo cuando lo llamé para aquella maravillosa experiencia que tuvimos de la sonrisa de Lidia, pues descubrí dos cosas. La primera, que inmediatamente nos abrió de par en par, pues sus conocimientos, su enorme riqueza literaria y su corazón para participar en un proyecto como aquel. Y segundo, pues la obra tan prolífica que tiene, porque inmediatamente puso a mi disposición varios relatos para ver cuál podía ir más en consonancia con la obra que estábamos haciendo. Julián Granado nació aquí en Nerva, en estas calles, en 1957. En la actualidad reside en Sevilla y compagina su arraigada vocación literaria con el ejercicio de la medicina. Ha publicado, entre otras, las novelas La pavana de Sierver y Mendizábal, El caballero neto. Es también autor de relatos por los que ha recibido el premio Barro del Ayuntamiento de Sevilla, premio Relatos Cortos Ciudad de la Cristina, el Antonia Cerrato, el Maison Nave, el Villa de Navia, el Conte, el Cristina Tomi, el Corcel Negro, la Encina de Plata, el Alhóndiga, el Salvador García Aguilar, el Gloria Fuerte o el Ciudad de Salamanca. Quizás por haber nacido en esta zona minera, le apasiona bajar a las galerías de la historia, y de estas exploraciones resultan sus espléndidas novelas, fantasías de luces y sombras que alumbran los laberintos del pasado sin complejo historiacista. Reivindicaciones construidas con un notable dominio del oficio de escribir y una saludable iconoclasia presente en toda la obra del autor. Hoy regresa a su Nerva a presentarnos Sexteto Malsonante, un volumen de 7 relatos de media extensión que, si bien no alcanzan la compleja arquitectura de una novela al uso, ofrece al lector mucho más que el suspiro efímero que ofrecen esos microrelatos tan de moda en estos tiempos. Sexteto Malsonante puede catalogarse, sin temor a equivocarnos, como una antología entre la narrativa y la ensayística de la inconveniencia. A modo de sinopsis, decir que los dioses juegan con fuego relata el incendio de una caseta de feria que comienza como suceso accidental y termina como tragedia griega. Perdón, la incómoda supervivencia de Andropov, que trata de ponerle punto y final a un cuento que presuntamente dejó a medias Chekhov. Soliloquio de la estatua, que se detiene a reflexionar sobre la caída del comunismo en los países del este, deshaciéndose por la vía rápida de sus ídolos. Sincronía de las especies, que es un relato coral del atentado sufrido por Aznar cuando era jefe de la oposición, coincidente en el tiempo con un patético episodio ocurrido en el circo ruso mientras se encontraba en Sevilla. Didáctica del cautiverio, que indaga sobre el viejo proverbio pedagógico del que la letra con sangre entra. Un gabinete de crisis que plantea la rocambolesca posibilidad de que hubiera que convocarlo porque la crisis afectase al matrimonio del presidente. Y para cerrar la ronda, el historial de del último preso, que hace referencia a los antecedentes que obraban en contra del mal longevo de los cautivos de la guerra civil. 7 cuentos de tema social o político inspirados en aquel estilo de corte clásico, por citar algunos maestros como los de Chekhov o Clarín, que habría que rescatar y actualizar para el gran público contemporáneo. Antes de finalizar, me gustaría decir que creo que parte de lo que de este lenguaje incómodo que utiliza en estos relatos, de alguna manera, son los que está utilizando en esos podcast que está participando en Onda Minera. En resumidas cuentas, no sé
si todos lo conocíais o si la gente que nos escucha a través de la televisión de Nerva lo conocería, pero estamos ante un nervense de pata negra que hoy vuelve a su pueblo alejando este arte que domina tan a la perfección. Muchísimas gracias, Julia. ¿Sí? ¿Así va bien? Se oye bien, ¿no? Sí. Casi ni hacía falta. Buenas tardes, queridos paisanos. Vaya por delante mi agradecimiento a José Luis Lozano, en representación del Ayuntamiento de Nerva, por organizar este evento. Y muy especialmente al Museo Vázquez Díaz, que nos permite la celebración del presente acto literario, gracias al que puedo reencontrarme con mi pueblo natal. Yo soy eminentemente un escritor de novelas, algunas de las cuales he tenido la satisfacción personal de presentarles a ustedes aquí, en mi pueblo, pero también de relatos. La narrativa, entendida como el ejercicio de contar, solo admite fronteras definidas con el ensayo o la poesía. Pero dentro de ella, de la narrativa, las etiquetas están fuera de lugar. Aquí tenéis, por ejemplo, este libro que se compone de 7 relatos. De ahí su denominación de septeto. 7 relatos que, la verdad sea dicha, no guardan mucha relación temática entre ellos, no mantienen un nexo formal, ya que unos parecen cuentos con un punto de filosofía y otros, pues, ensayos novelados. Ni tratan tampoco un mismo tema, visto desde distintos ángulos o contados por múltiples voces. Ni tampoco son equiparables entre sí por su extensión, ya que unos son breves, otros largos y otros medianos, como los hobbits del Señor de los Anillos. Vendrían a ser, por el contrario, como ese repertorio de elementos heterogéneos, diferentes, cuando un buen día nos percatamos de que constituyen una colección. Es decir, son un conjunto de piezas diversas vinculadas por algo en común que comparten. En este caso, tratándose de una antología que he subtitulado entre narrativa y ensayística de la inconveniencia política, ya se puede adivinar cuál es ese nexo de unión entre todas las piezas, la inconveniencia. Considerada esa inconveniencia como un arcaísmo ya en desuso de lo que ahora se conoce por incorrección. Antes, en los rancios diálogos de época, cuando se quería afear una actitud contraria a lo socialmente correcto, se decía de ella que era inconveniente. Y yo he querido usar para calificar el cariz de mis relatos ese término antiguo de inconvenientes. ¿Por qué? Porque el de políticamente incorrectos, tan en boga hoy por hoy, huele a la legua a piel progresista con alma inquisitorial. ¿A qué me refiero? Me refiero a esa caza de brujas desencadenada de un tiempo a esta parte en literatura, en teatro y en cine y en tantas artes plásticas contra aquello que se entiende por políticamente incorrecto, en cuestiones que, por cierto, poco tienen que ver con la política y mucho con la vida cotidiana. Yo he querido dejar claro ya en el subtítulo de mi antología
que no me someto a la peor de las censuras existentes, que es la autocensura. Y admito de manera explícita que en todos los relatos de este libro existe algún elemento moral de esos que se consideran inconvenientes. Un elemento a veces disimulado u oculto como el razonamiento subversivo. Pero ahí está, entre líneas, el tal elemento inconveniente. Cuando vayan ustedes leyendo los relatos, podrán descubrirlo. Entre mineros, pues no está de más descubrir cosas que están bajo tierra. El diccionario de la RAE, de la Real Academia, define inconveniencia de una manera plural, que va desde la incomodidad a la inverosimilitud, pasando por el despropósito. Pero yo he querido referirme en estos relatos a aquellas inconveniencias que molestan por lo que tienen de impertinente, inadmisible o de mal gusto. Vamos, de malsonante, como indica el título. Así es que todas esas acepciones tienen la inconveniencia que impregna los relatos de este septeto. Pues, así tomados de uno en uno, y como ya ha adelantado José Luis, los dioses juegan con fuego, transcurre durante una noche de feria, que comienza entre sevillanas y farolillo, para terminar en el despropósito de una auténtica tragedia griega municipal. Si me permitís leer un parrafito de ese relato, pues diría así. Y esos imprevistos virajes de las masas son los que dejan en ridículo a la historia y a aquellos que creen trazar su rumbo. Vladimir Ilich Ulyanov llega a la estación de San Petersburgo y adelanta el lustroso cráneo eslavo, punta de lanza del vendaval revolucionario que preconiza. Un rey ofendido, envuelto en sobrio gabán, abandona la patria por Cartagena. Un hermanísimo ilustrado, José Buonaparte, se ciñe en Madrid una corona prestada y a su nombre de pila añade el primer ordinal. Todas ellas sombras míticas que duran lo que la vida de un hombre. A la siguiente generación se desvanecerá la huella de los hechos, lo que en definitiva es una forma de partir de cero. En el futuro habría dado igual si el tren que traía a Lenin, procedente de Finlandia, hubiera descarrilado. José I tendría el mismo peso histórico si hubiera optado por cultivar en la isleña Córcega de por vida el vicio etílico por el que lo motejarían los súbditos españoles. 50 años después, la impronta de Alfonso XIII en nuestra vida no variaría si se hubiera quedado en el Palacio Real a presenciar la guerra civil ya declarara, aunque él creyera haberla evitado con su abdicación. El otro relato, la incómoda supervivencia de Andrópov, es, como indica su título, un relato acerca de la incomodidad, específicamente la que supone para los vivos de alrededor la obstinación de algunos moribundos en no morirse ya, contagiando a deudos y parientes esa angustia del sentido práctico tensionado por los azares inescrutables del destino, esa profunda disconformidad de los hombres con la fórmula «cuando Dios quiera», que nunca es cuando mejor les viene a ellos, o ni siquiera cuando más razonable parece. Juega además este relato con la fantasía de un cuento que Chekhov dejó inacabado. Y volviendo solo
el principio del relato que se refiere a ese cuento ruso de Chekhov, y dice: todo empieza un mal día, recién entrada la Pascua, en que el magistrado confunde el nombre de sus hijos. Así comienza un cuento de Chekhov sobre cierto funcionario de provincias que contrae una cruel enfermedad. Tras el nombre de sus hijos, olvidará el de su esposa y seguidamente los casos judiciales que lleva entre manos, para terminar incumpliendo los más simples compromisos sociales a que obliga su posición en la judicatura local. Si nos vamos a otro de los cuentos, que se llama Soliloquio de la estatua, es el breve e íntimo testamento político de un supuesto dictador comunista de la Europa del Este. Siempre me ha resultado llamativo, en los pueblos recién liberados de un régimen opresor, ese acto reflejo de pulverizar las estatuas que erigió la dictadura. Más que una fórmula para rescatar la memoria, sería una manera de borrarla de cara al futuro, que se repite en casos de estatuas tan diferentes entre sí como las de Lenin o de Saddam. Y esa insistente reiteración de la imagen me inspiró el discurso que tal vez se le habría ocurrido a la estatua de Imre Dimitrov frente a los que se proponían derribarla. El relato se abre con una corta cita, una cita de Juan Pablo II al sínodo episcopal polaco, que decía así: si reconocen en vida sus errores, también los que emprendieron la desviada senda del comunismo pueden alcanzar de la misericordia divina la salvación de su alma, una vez purificada en el purgatorio. Bueno es saberlo. Yendo después a otro relato, es el más largo de todo el septeto, un relato que se titula Sincronía de las especies, y es ese seguimiento coral de cierto suceso harto resonante en nuestra reciente historia, que fue el atentado que sufrió José María Aznar cuando era jefe de la oposición en Madrid. Aunque no son dichos acontecimientos, el atentado, los que inspiran el relato en sí, sino el asombroso paralelismo que yo al menos les encuentro con el fenómeno del darwinismo, una teoría de las especies que, por cierto, también fue considerada por la sociedad de su tiempo de lo más inconveniente. La teoría de que el hombre procediera del mono hace dos siglos era absolutamente inconveniente e inasumible por la buena sociedad. Y que aún hoy puede resultar inconveniente, sobre todo cuando en la trama del relato se mezclan peripecias simultáneas protagonizadas por especies diferentes. Y no quiero destriparles más, pero el efecto final, les aseguro, es como poco irreverente. Y precisamente del origen de las especies son un par de citas con las que se abre precisamente el relato. Una cita dice: la ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento. Y la otra: entre el hombre y los animales no hay ninguna diferencia fundamental en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria. Supongo que los que tengan mascotas y aún los que no las tengan pueden entender fácilmente la cita.
Didáctica del cautiverio. Didáctica del cautiverio es otro de los relatos que cuenta otro recorrido argumental bien distinto, el que va de la improcedencia jurídica a la pura y simple monstruosidad, un camino que se recorre reduciendo al absurdo el viejo principio pedagógico de que la letra con sangre entra. A veces la mejor crítica que podemos hacerles a los principios estúpidos es su aplicación hasta las últimas consecuencias. Y de su aplicación hasta las últimas consecuencias, pues surge precisamente este relato, uno de cuyos párrafos dice así: «¿Cómo abominaba de los años vividos y perdidos en la enseñanza de una disciplina baldía como el derecho? Pues todos los elementos en ella comprometidos eran falsos, falsa y falaz la materia impartida, porque no estaba hecha a la medida de los hombres, falso y corrupto su magisterio, porque no creía una palabra de cuanto enseñaba, falso y adocenado el papel del alumnado, que escuchaba como el que oye llover». Convencido de todo ello, don Rómulo le auguraba un mal futuro a todo aquel que hubiera salido de sus profesorales manos sucias, incluido este inexperto Losada, un juez, al que había dado clase y que ahora pretendía remover los truculentos secretos de su maestro. Y si nos vamos a otro de los relatos, Un gabinete de crisis, vuelve a fantasear con uno de mis deseos inalcanzables, el de asistir a un consejo de ministros, uno de esos cuyas deliberaciones juran sus integrantes mantener en secreto. Fórmula arcaica de discreción donde las hayas, que se me antoja de lo más morbosa si lo que hubiera de mantenerse en secreto fueran los trapos sucios del matrimonio presidencial, aireados en esa caja de resonancia hueca que es el gabinete ministerial, o a través de esa línea transoceánica que, como un cordón umbilical, nos comunica con Washington. Hacia allá rendimos cuentas y de allá recibimos irrechazables sugerencias. Ese relato empieza así. Hacerla recapacitar, lo sabía, era como pedirle a un río que desviara su cauce. Una vez adoptada una decisión, Ana no se retractaba nunca bajo presión. A su juicio, una rectificación forzada pondría en peligro su estabilidad emocional, su integridad, su autoestima y no se sabe cuántos valores más de los mayúsculos que adquirió en los ejercicios espirituales de su adolescencia. Fue justo al regreso de su último retiro cuando ella le planteó a bocajarro: «Me quiero separar». Y por último, pues, el historial del último preso. Es la pieza que cierra el septeto. Está dedicada al presidiario que ciertamente inspira el relato en la vida real, nacido y criado en el castillo de las Guardas, procesado y sentenciado como tantos perdedores de la guerra civil, se distinguió, sin embargo, por ser el preso más longevo de dicha guerra civil entre rejas de toda la dictadura franquista. Tanto así que me hizo pensar si en su caso no concurría alguna otra circunstancia, además de la de Rojo, que lo hiciese especialmente abominable a los ojos de las autoridades del régimen. Y ese relato, pues, empieza de esta manera. Lástima que no puedan verla ustedes.
porque esta es la única foto que me ha sobrevivido. Está tomada en el 40 y tantos, no recuerdo el año con precisión, aunque sí lo que me costó que me la hiciera el fotógrafo del penal en un descuido del vigilante. Luego se la envié a mi hermana coronada, bajo cuerda, como prueba de que era yo el preso que con nombre falso les escribía aquellas cartas desde el puerto suplicándoles a los suyos que le mandaran algo de comida y abrigo. Suerte también, todo hay que decirlo, que a los guardianes encargados de revisar la correspondencia les importase un carajo que habláramos en ella de las chinches o el hambre o las cagaleras, siempre que no nombrásemos a nadie de las autoridades para ofender ni escribiéramos una palabra siquiera contra el régimen. Y así, paquetito de chorizo que nos hicieran llegar desde fuera, eso que se ahorraban ellos del rancho allí dentro. Y aquí los tienen, pues, presentados por esa cubierta en la que se confunden el rostro de Chekhov y la legendaria imagen de Lenin arengando a las masas, vencejos, farolillos, un coche de chatarrería y un chimpancé, puños en alto, una botella. Siete relatos, quizás malsonantes y seguramente inconvenientes, pero espero que eso no les amargue el disfrute de leerlo. Muchísimas gracias por venir, paisanos. Muy bien.